Hey, saludos mi gente, bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy quisiera estar haciendo un vlog sobre cómo debes de hacer tus compras en el mall, así que vamos allá. Hemos dirigido al mall de Plaza de las Américas acá en Puerto Rico. Vamos a hacer como un vlog dentro del mall, para que así vean cómo yo hago más o menos mis compras, para que ustedes se puedan dejar llevar también, a ver si toman tips y eso. Vamos a ver qué está en tendencia, qué cosas están trayendo nuevas, ya que estamos entrando en una nueva temporada, lo que es el Fall Winter. Y nada, espero que les guste. Entonces a ver qué es la que hay por ahí. Ah, pues ya estamos aquí, vamos a hacer un breve review de todas las tiendas. Lo que yo siempre hago es entro a las tiendas, veo el concepto que tienen y me mido, y después volvemos a buscar las tiendas a ver qué fue lo que nos gustó. Vamos allá. Súper simple. Yo lo que hago siempre es eso, porque hay veces que tú compras de la primera y vas a otra tienda y coméntame si te ha pasado que vas a la tienda y consigues algo mejor. Entonces pues tienes que entrar en gastos extras o devolver lo que cogiste y ir a otra tienda, así que tendencia, no todo lo bueno tiene que ser caro, y aquí siempre podemos conseguir buenos mahones, buenas tees con gráficas entre 10-15 dólares, y nada, vamos a ver, vamos a seguir checando por ahí. Como le había dicho en el video anterior, siempre verá, hay que tener buena ropa inteligente, no se olviden de eso. Estamos viendo el área de lo que es Hoops, Full Lockers, lo que fue lo último que llegó, los tenis que van a estar en tendencia también, los Air Force, los Soap Up, a ver qué reloj tienen por aquí. Estamos saliendo de Zara, el camarógrafo. Gente, se me ha hecho un poco difícil hablar en las tiendas. Como pueden ver, Plaza de las Américas hoy está. Está súper lleno hoy, así está súper lleno. Nada, lo que estoy haciendo es voy a ir entrando. Les voy a estar grabando lo que más o menos son los colores, las temporadas que ellos están trayendo nuevas. Para que así entonces puedan ver que ha llegado. Parece que hoy tienen aquí algo de bodas, de carros antiguos también. Pero, en resumen, lo que hemos visto han sido muchos logotipos, los colores de temporada que son los llamativos, como el coral,
O sea, amarillo. De verdad, las tiendas tienen una super mercancía que está demasiada. ¿Y era algo que quieras decir que nos estás grabando hoy? Pues mira, estamos tratando de traer un concepto nuevo, pero la Salón América está súper lleno, así espero. Bueno, antes vamos a hacer, mira, un videito ahí. Hay carritos también de colección y eso, que vamos a ver qué pasa. Seguir grabando por aquí a ver qué es la que hay. Tienda que estábamos saliendo ahora era 24K, que es la de la tienda del ruso, del género urbano. Yo sé que muchos de ustedes escuchan esa música, así que si han escuchado el ruso en las canciones de Costa, es su tienda, gente, pues ya saben, sí, que es su tienda. Lo que están trayendo, las colecciones que ellos tienen son un poco de costo bien alto. Lo que pueden ver fueron los Yeezy, los Off-Whites, unas colecciones pues un poco costosas. Y lo que les estaba explicando, vamos a estar haciendo reviews de las tiendas cuando salgamos. Vamos a presentar la ropa y así entonces pueden ver la mercancía y les doy el review cuando salgamos. Seguimos. Bueno, vamos a estar entrando a Forever. Vamos a ver qué tenemos aquí en esta tienda, qué tendencias hay. Y vamos a ver para que chequen. Salimos de la tienda Forever. Por lo visto, la mercancía que tienen no nos agradó, Gerald. Estaba muy al día y la tendencia de ropa que tienen era de fluorescente todavía. Y sí, pero parece que no le llegó colecciones nuevas todavía. Fui en busca de algo y no lo conseguimos, pero vamos a ver qué hay por ahí, a ver si logramos conseguir lo que estamos en busca. Llegamos aquí a American Eagle. Vamos a ver si por fin damos con lo que estamos buscando. Todavía no nos llegó al Target. Les voy a enseñar y vamos a ver si conseguimos lo que estoy buscando. Bueno, ya salimos de American Eagle. Dimos una vuelta por plaza. Tristemente no conseguimos lo que estábamos buscando. Gerald no consiguió tampoco lo que buscábamos. ¿Para qué no? Pero nada, nos disfrutamos este ratito. Como pueden ver, como les dije al principio, estuvimos en el Mall de Plaza de las Américas en Puerto Rico, en uno de los más grandes del Caribe. Y nada, hay mucha ropa bonita este nuevo año 2019, mucha tendencia de los colores ya pasteles, como el que le había mencionado ahorita, coral, amarillo, las camisas logotipos. Y nada, vamos a seguir por ahí a ver qué pasa. Bueno, en resumida, salimos de plaza. Por lo menos las tiendas que visitamos no conseguimos lo que buscamos de la temporada. Estaba buscando unas camisas de color entero, unas mangas cortas con diseño. Pero Old Navy tenía muy, muy buena mercancía. Old Navy fue de las mejores que tenéis del review para mí. Old Navy fue la primera. Sara todavía le queda ropa con brillo, pero estaban entrando en la temporada y estaban trayendo una muy buena mercancía. Forever y American Eagle, mucho jacket, mucha manga larga todavía, y esa temporada realmente nos pasó. Y para los que me ven de otros países, Puerto Rico es una isla del Caribe, hace mucho calor y pues utilicen un lapso de tiempo bien, bien corto. 24K, una ropa súper exclusiva, súper encendida, bien bonita, que realmente tú la compras y vas
vas a despuntar donde quiera que tú vayas. Y en la de Foot Locker, Foot Locker está teniendo unos Nike bien bonitos. Tienen los Nike. En retro no había mucha retro nueva. Y en resumen, básicamente eso fue lo que vimos hoy en el mall. Bueno, ya grabamos mi primer vlog. Espero que les haya gustado. Si no estás suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame un like. Y nada, mi gente, chequeamos. Hasta la próxima.